Estamos ya en el último, el cuarto segmento de Fiebre de Golf TV y tal como les prometimos al inicio del programa, los muchachos dominicanos tienen que decir, ¿verdad?, acerca de lo que ha significado para ellos poder representar la República Dominicana en este gran evento que es la Copa Telcel. Vamos entonces a escuchar qué dice la representación local acerca de lo que su experiencia, ¿verdad?, en este magno evento que es este, en un setup de este tamaño. O sea, es muy difícil que tú tengas la oportunidad de jugar un campo del PGA Tour. Sin embargo, estos seis clasificados, estas tres parejas, tuvieron ese gran chance de poder jugar un campo como el Camaleón. Escuchemos qué nos dicen los muchachos. No, el torneo de verdad que es un torneo muy, muy bonito. Nos tocó con un pro bastante agradable. Tuvimos la mala suerte que nada más jugamos tres jugadores, amateur y el pro, pero de verdad que desarrollamos un buen juego. El torneo aquí en México, qué organización, tremendo campo, tremenda oportunidad para desarrollar con este grupo de amigos y de golfistas. El formato que estaban utilizando era un pro y cuatro amateurs. En nuestro caso solamente jugamos tres, pero fue muy agradable esa experiencia. El pro muy, muy interesante y nos ayudó bastante. Bueno, me gustó mucho. Qué bueno que tuve la suerte de venir a participar con este grupo de amigos a México. Una buena experiencia. Y espero que sigan haciendo ese torneo allá de Claro, en República Dominicana, para que otra gente pueda venir a disfrutar de este gran torneo, muy bien organizado. Básicamente, iniciando por el alojamiento, fue algo espectacular. Un hotel 5 estrellas, una organización desde la llegada, de la salida de Santo Domingo a llegada a México. El recibimiento aquí fue muy bueno y básicamente lo del torneo fue algo muy interesante también, cosa de que pudimos combinar cuatro jugadores e hicimos nuestro mejor juego y esperamos los resultados que sean los mejores y que sea satisfactorio para República Dominicana igual. Extraordinario, una organización extraordinaria, un campo extraordinario, jugué muy bien, mucho mejor que ayer, porque ayer fue en la ronda de práctica. Bajé 10 palos. 14 palos. Y el de allá, extraordinario. Ojalá que Claro siga así aportando para darnos la oportunidad de nosotros venir a representar el país fuera de allá. Muchas gracias. Bueno, la experiencia de Claro allá, yo espero que la sigan manteniendo, ya que es un torneo que en los, ¿cuántos años que tiene? 6 años que tiene haciéndose el torneo. Mucha gente se inscribe para poder tener el derecho de venir aquí a donde nosotros estamos ahora mismo en México para poder representar el país. Espero que lo sigan haciendo. Aquí todo espectacular, el hotel, bueno, primera vez que visito Cancún, nítido, todo bien. El campo en excelentes condiciones, ya que hay un torneo PGA dentro de semana, la PGA, y todo excelente. Miren, para que ustedes tengan una idea de lo que ha pasado aquí, luego de escuchar las opiniones y ver jugadas también de los mismos muchachos que están participando aquí, para que tengan una idea, vamos entonces a ver algunos de los videos que ha preparado el PGA Tour acerca de los eventos que se han celebrado aquí. Recuerden que el año pasado aquí hubo uno de los playoffs más largos, bueno, el más largo del PGA Tour, cuando se enfrentaron dos jugadores y se fueron a 5 hoyos de playoff, repitiendo en ese hoyo 18 que tienen ahora mismo ustedes en pantalla. Una verdadera belleza. Me encanta el diseño de este campo porque conjuga muy bien lo que es la naturaleza con el entorno, ¿verdad? Con el entorno que es este campo tan, pero tan precioso. Vamos entonces a este video gracias al PGA Tour.
El PGA Tour regresa a México. Del 14 al 17 de noviembre, vive la emoción de ver jugar a los mejores golfistas del mundo en Cancún y la Riviera Maya. Final round of the 2012 Mayakoba Golf Classic. El Chameleon Golf Club wins, sweeping in off the Riviera Maya. And what a chase to the finish John Ha had going. 21 years of age, rookie on tour. And this from long range at 17, a big birdie. It would lead him to a round of 63, the best of the week. He would post 13 under. A bit further back, Robert Allenby already at 14 under, looking for another here at the 14th. And Allenby coasting to 15 under par thanks to his eighth birdie of the day. But in trouble at 18, that is a bogey putt that he leaves short. And guess what? A double bogey at 18 drops him into a tie. We saw Kyle Stanley triple the 18th at Torrey Pines earlier in the year, so Allenby doubling the hole, but trying to redeem himself. The first extra hole just misses that birdie putt. This playoff would extend for quite a while. The fifth extra hole, back to 18, a chance for Ha to win. And misses it on the left side of the cup. So the nerves and fatigue starting to show, but at the sixth extra hole, they're back at the par 3 10th. Just a beautiful swing holding the finish. And John Ha likes his line. This one heading right for the cup. Just misses it on the left side. Shades of Jonathan Bird acing to win in Las Vegas late in 2010. This is all that's left for the victory. Misses a short birdie putt. Can't believe it. Neither can Robert Allenby. So on to the seventh extra hole. And now to stave off elimination, Allenby hasn't won since 2001, but that putt falls and he stays alive. On to the eighth extra hole. Allenby in trouble, right, and John Ha missing the green just a bit right, but he didn't miss much there. Just a pitch to a couple of feet, setting up a par putt. Pressure back on Allenby. Look at this lie. In the hazard, and apparently just some soft earth underneath that lie. So Allenby with a disappointing chip, and it sets this up for a winning putt. And John Ha, 21 years of age, picks up his first ever victory on the PGA Tour in dramatic. Y luego de ver ese video desde aquí, vamos entonces a escuchar a ver qué nos tiene Laura acerca de la historia y todo lo que tiene que ver con este gran campo que es El Camaleón. El Camaleón Golf Club es un layout de Greg Norman que cuenta con un espectacular diseño de selvas tropicales y enormes manglares, fairways bordeados de dunas de arena y riesgos como cuevas subterráneas, lagunas cristalinas y verdes encaramados en el borde del Mar Caribe son parte de la belleza del campo. Entre los mejores campos de golf, el Camaleón se destaca por la presencia del PGA Tour con el Mayakoba Classic, renombrado ahora como el OHL Classic. Al igual que su nombre, el Camaleón Golf Club se aúna con su entorno, actuando para mezclarse a la perfección con lo que la naturaleza ha proporcionado, ya sea manglar o selva, costa del Caribe o sinuosas vías fluviales. En la jerga del golf, el campo es sublime. El Camaleón también es el hogar de la escuela de golf de Jim McLean, siendo este uno de los mejores maestros del entrenamiento del golf moderno. Diablo, oye, en una entonces. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón!
agarrando las nalgas. Parte de la acción que ustedes han visto aquí y que entonces nos conduce ahora a que vayamos a ver qué pasó en la noche en el gran evento de premiación de este gran evento que es la Copa Telcel. O sea que desde aquí nos vamos al salón y entonces regresamos ya con la parte final de Fiebre de Golf TV. Acaba el programa. Agradecemos de verdad muchísimo a Claro que nos haya dado esta gran oportunidad de poder venir aquí, de ser testigos presenciales y hacer que ustedes también lo sean de lo que sucedió con nuestra delegación. Gracias a todo el staff de Claro, gracias a Fran Varela, gracias a todo lo que han tenido que ver con el hecho de que nosotros podamos estar por aquí. Osvaldo Villalona también, que tuvo que ver mucho con el hecho de que Fiebre de Golf TV pudiera venir a acompañar la delegación. A todos los muchachos que dignamente nos representaron, a todo el staff de la empresa que organizó y montó el torneo, y de verdad a todos ustedes, porque siempre nos reciben de muy buena gana en sus televisores. Gracias de verdad y les recordamos que la semana que viene tienen una cita formal con nosotros. Recuerden que estamos ahora a las 6:30 de la tarde cada sábado por CDN Max Sports. Recuerden también que tenemos algunas repeticiones el domingo a las 3 de la tarde y también el canal repite durante la semana varias veces. Les recordamos que si se perdió el programa puede ver a través de Fiebre de Golf TV, sencillamente entrando a la sección de video, y también que hay un contacto que usted no debe perderse, que es Fiebre de Golf Radio por ESPN cada martes a las 7 de la noche. Y también, naturalmente, que es el contacto diario que tenemos con todos los fans y toda la gente que nos sigue, que son las redes sociales. Ahí tienen ustedes @FélixOlivo y @FiebreDeGolf. Recuerden, mantengan la bola en el fairway y se me cuidan mucho. Y la semana que viene, como siempre, los estaremos esperando con los brazos abiertos en una nueva edición de Fiebre de Golf TV, que será muy especial porque estaremos grabando desde el día Open Amateur en Punta Cana. Nos vemos la semana que viene, se me cuidan mucho y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.